John García, ¿cómo se llama este muchacho? Y dice, pues no, él dice que no es cierto. Entonces, ¿a quién le creemos? A ver qué dice. Video que por ahí surgió mientras estábamos haciendo unas escenas aquí para hacer una publicidad y nada, quedó por ahí ese videito mono, digo. Surgió por ahí también unas dudas de que si andábamos, de que si no. Yo la respeto mucho, Ella nos respeto dijo que se mucho. están conociendo. Nos estamos conociendo, pero nadie dijo que andábamos. Pero que sí pero le sí es gustó el una beso. mujer muy guapa, ¿no? Nadie Y está bueno, diciendo que no. puede surgir ese amor entre Mira, ustedes. es una mujer que respeto con toda mi alma. Sí es una mujer muy guapa, es una mujer con mucha trayectoria y sobre todo merece el respeto, mi respeto hacia su familia, toda su familia, ella en sí, ella es una mujer que quiero y admiro, ¿no? Entonces los besos son ficticios, no son reales. Mira, pues son ficticios. Hasta ahorita te puedo decir que son ficticios. O Pero sea, no ella hay. dijo que no. Ah, Ella bueno, dejó ver quién. otra cosa. Ah, sí, ¿en serio? Bueno, una cosa es que te guste ¿Qué un besos de besito rico? y. Ah, bueno, qué bueno que le gustó mi beso. ¿Y a ti te gustó el de ella? ¿Por qué vas a negar un beso? Bueno, hay veces que no te pueden gustar, ¿verdad? Claro que sí. No, besa rico. Oye, pero te vimos llegar con Laura Zapata, o sea, ¿te gustan las mayores? Ahora no. No, no, no se trata de eso, mi querida Zapata. En realidad ella dijo, lo estoy conociendo, yo la acabo de tocar aquí. Dije, la voy a acompañar y mira que se agarró muy bien del brazo y pues vamos para Dijo que adelante. qué brazotes. Me gustó, ¿verdad? ¡Ah! Yo creo que ahorita allá adentro va a decir, ah, ¿por qué es ese chavo que venía conmigo con? No, no sabe. Oye, pero sí podrías andar con Olivia. Ella abrió la posibilidad. Sí, en serio. Te lo prometo. Claro, no, Te creo. enseñamos un video ahorita. Quiere ser muy caballero, pero ella pues nos va a entender algo. Ah, sí, pues no, pues. Ya me puse nervioso. Bueno, pues ahí está la situación. Él dice que no, que nada que ver, que es nada más amigos, digo, pero bueno, ella dice que sí, que se están conociendo. Pues qué bueno, mira, a lo mejor también nada más es promoción para pues la obra, ¿no? También podría ser, que no me sonaría nada extraño, pero pues podría ser, quién sabe. Al final del día, pues que cada quien haga de su vida lo que quiera, mientras a mí no me, pues a mí qué. La neta del planeta, pues a mí qué fregados, pero bueno, ahí está, querido público. Oigan, ¿y qué creen? Fíjense que Alfredo Adame sí tiene quien lo defienda, que no lo crean, tiene quien lo defienda. Y hablamos de nada más y nada menos que de una chica. Ya andaba en Nuevo Laredo, ¿no? El señor Alfredo Adame, ahí andaba en su show de DJ, y pues dice, y de repente sale con una muchachona y bien sentada, que dice que ella ya comprobó que él no es chico, ¿no? Que al contrario, miren, vamos a ver qué dice, me dio mucha risa. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amigo Alfredo Adame, estoy aquí en el hotel después del eventazo de ayer aquí en Laredo, que también Robertita andaba ahí, pues ya saben, que haciéndole al cuento y todo el rollo, y vino al hotel a comprobar.